Hola a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Bueno, eh, hoy os traigo este vídeo de este Canesú. He tardado un poquito, no lo he subido al mes. Eh, ha pasado un pelín más de dos meses desde la última vez que subí vídeo. Perdonadme, es que no he tenido nada de tiempo y encima me he puesto mala. Como veis, tengo la voz cogida. Lo he pasado un poco mal, pero bueno, ya estoy bien. Así que nada, ya tengo este vídeo listo. Que espero que os guste muchísimo y estoy preparando otro que también la verdad que me está gustando muchísimo y espero que os guste tanto como a mí así que nada hoy os voy a enseñar este canesú que me encanta me parece precioso eh, se llama canesú espiga y lo podéis usar para un montón de cosas así que espero que os guste mucho mi explicación Voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla, ya que yo creo que esta espiga es muy fácil de hacer. Eh, os lo voy a decir a lo largo de todo el vídeo, pero bueno, me gusta recalcarlo, que la espiga para todas las tallas es de 11 puntos. Siempre que se usen agujas del número 3, que son las que yo uso. Para todas las tallas uso agujas del número 3. Así que sería eso, de 11 puntos, entonces sería siempre igual. Lo único que cambia la diferencia en cada talla es eh, el número de puntos que montamos y el número de puntos que vamos a dejar. Pues para empezar con el delantero, mangas y espalda y la cantidad de puntos las veces que vamos a aumentar para tener eh, los centímetros para en recién nacido 1 a 3, 3 a 6 es lo único que cambia la espiga siempre se hace igual simplemente se irá aumentando, irá aumentando ir aumentando y la verdad que me parece muy sencillo porque simplemente se aumenta en la parte central se usaría cinco puntos para un lado, cinco puntos para otro que siempre van en punto liso aumentamos, vamos aumentando dejamos un punto en la zona central y aumentamos a cada lado después quedarían tres puntos se aumenta a cada lado, 5 puntos a cada lado, hasta tener 5 aumentos, es decir, otra vez 11 puntos entre los aumentos. Entonces, cuando tenemos otra vez 11 puntos, cerramos, bueno, cerramos, cambiamos los 5 puntos de los extremos a punto musgo y volvemos a empezar a utilizar esos 11 puntos para volver a hacer otra espiga y así iremos haciendo espigas hasta tener... Los aumentos necesarios. La verdad que me parece súper sencillo y queda muy bonito. Así que espero que os guste muchísimo este vídeo. Y si es así, que le deis a like y que si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar en los comentarios. Que yo os intento responder lo más rápido posible o cuando tenga un ratito libre, os intento responder. También recordar que a veces se me pierden los comentarios. Porque me van saliendo muchas notificaciones y se me van perdiendo los comentarios. Entonces, si no os contesto, mandarme otro comentario para que así os pueda responder. Y nada, no me enrollo más. Espero que os guste mucho la explicación. Y vamos con el vídeo para que veáis ya cómo se hace este canesú. Pues para este jersey, vamos a empezar montando en esta talla que recién nacido. Yo estoy usando agujas del 3. Vamos a montar. 21 centímetros de puntos que para mí serían 64 puntos. Para el resto de tallas ya sabéis que os lo dejo por aquí. Entonces montamos los puntos que necesitamos para cada talla y vamos a tejer tres hileras de punto bobo. Las hileras de punto bobo serían una vuelta por el derecho de la labor y otra por el revés. Eso formaría una hilera. Entonces vamos a tejer tres hileras que en nuestra labor se vean tres filas de onditas. Pues cuando ya tenemos las tres hileras tejidas, como veis, aquí salen las tres filas ronditas, una, dos y tres, estamos en el comienzo de la tercera, pues vamos ya a dividir la labor. Para esta talla ya sabéis que para el resto de tallas os lo dejo aquí abajo. Entonces, eh, si lo vais a hacer por medidas, eh, recordar que las sisas... Eh, siempre, siempre, siempre se hacen eh, con 11 puntos en todas las tallas. Entonces, eh, tenéis que restar esos 11 puntos de cada sisa a los puntos totales que tenéis y el resto de puntos dividirlos para las mangas, el delantero y las espaldas. Así que yo para esta talla voy a hacerlo de esta forma. Voy a... Tejer cuatro puntos para las espaldas, entonces el primero, como sabéis, siempre lo paso sin tejer y ahora voy a tejer el segundo y el tercero juntos. Y ahora voy a echar una hebra y voy a tejer el cuarto punto. Entonces ahora voy a empezar con la primera sisa. Así que voy a poner un marcador. Entonces voy a empezar y tejo 5 puntos del derecho: 1 2 3, 4 y 5 puntos, y ahora hecho una hebra y tejo un punto del derecho y otra hebra solo aumentan los puntos que van entre las hebras siempre en las sisas el resto se teje todo igual entonces ahora vuelvo a tejer otros cinco puntos uno dos tres cuatro y cinco y ya tendríamos la primera sisa Ahora voy a tejer los puntos para la manga, que serían dos puntos, uno y dos. Y voy a poner otro marcador. Y vamos con la siguiente sisa. Entonces, volveríamos a repetir. Cinco puntos, uno, dos, tres, cuatro. Y 5, echo una hebra, dejo un punto, echo otra hebra y dejo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y entonces ahora cojo otro marcador y lo pongo. Ahora, para el delantero voy a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y ahora voy a poner otro marcador para la siguiente sisa. Y tejo 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y hecho una hebra, tejo un punto, hecho una hebra y tejo 5, 1, 2, 3, 4 y 5 Pongo otro marcador. Y ahora voy con la siguiente manga, que son dos puntos, uno y dos. Y ahora pongo otro marcador para la última sisa y empiezo. 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Hecho una hebra, dejo un punto, hecho otra hebra y 5 puntos, 1. 2, 3, 4 y 5 puntos. Y pongo ya el último marcador y tejo los cuatro últimos puntos de la espalda. 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora que vamos a empezar en el revés de la labor, es muy sencillo porque al tener los marcadores nos es mucho más sencillo saber dónde tenemos que tejer los puntos del derecho y los puntos del revés, ya que las sisas van en punto liso, entonces se tejen. Eh, por el derecho del derecho y por el revés del revés. Entonces, los puntos que van entre los marcadores, que son los puntos de las sisas, se tejen del revés y el resto de puntos se tejen todos del derecho. Es decir, los cuatro primeros puntos se tejen del derecho, los que van entre los marcadores del revés, los dos puntos de la manga se tejen del derecho, marcadores del revés, los ocho puntos del delantero se tejen del derecho, marcadores del revés, la siguiente manga, dos puntos del derecho, Marcadores del revés y los últimos cuatro puntos del derecho. De vuelta en el derecho de la labor, vamos a repetir y vamos a tejer los cuatro primeros puntos. El primero lo paso siempre, siempre sin tejer. Dos, tres y cuatro. Pasamos el marcador y tejemos cinco puntos. 3, 4 y 5 puntos y ahora vamos a echar una hebra como veis solo aumentamos los puntos que van entre hebras entonces siempre, siempre, siempre después de los 5 primeros puntos de la sisa va una hebra y antes de los últimos 5 puntos va una hebra entonces la echamos y tejemos los últimos cinco puntos de esta sisa y ahora pasamos el marcador y tejemos los dos puntos de manga 1 y 2 pasamos el marcador y volvemos con la siguiente sisa entonces tejemos los cinco puntos. Y echamos una hebra. Tejemos. Y echamos una hebra. Y tejemos los cinco últimos puntos. Al principio, en la primera hilera de aumentos, teníamos eh, entre las hebras un punto y ahora tenemos tres puntos. ¿Veis? que tenemos tres puntos entre las hebras, entonces eso vamos a ir aumentando entre las hebras de la sisa solo. Ahora vamos a tejer los ocho puntos del delantero. Y vamos ya con la siguiente sisa. Entonces pasamos el marcador. Tejemos los cinco puntos. Dos, tres, cuatro y cinco puntos. Echamos la hebra. Tejemos tres puntos. Echamos la hebra. Y tejemos cinco puntos. ahora tejemos los dos puntos de la otra manga 1 y 2 y vamos ya con la última sisa entonces tejemos los cinco puntos 1 2 3 4 y 5 y echamos una hebra, Tejemos los tres puntos, uno, dos y tres. Echamos la otra hebra, tejemos los cinco puntos. Pasamos el último marcador y tejemos los últimos cuatro puntos. Bueno, pues ya tendríamos nuestra segunda hilera de aumentos. Entonces, en el revés de la labor, como os dije antes, se vuelve a hacer lo mismo, ya que los puntos de las espaldas, las mangas y el delantero de momento no van a variar. Siguen siendo para esta talla 4 para espaldas, 2 para mangas y 8 para delantero. Y solo aumentamos en las sisas. Entonces, como las sisas van en punto liso, en el revés de la labor se tejen del revés y en el derecho se tejen del derecho y el resto de puntos, como es punto musgo, siempre se teje del derecho. Así que vamos a seguir haciendo esto hasta tener 5 aumentos de sisa. Ahora mismo iríamos por el segundo, ya que solo se aumenta en el derecho de la labor. Entonces, iríamos por el segundo, tenemos que repetir este proceso por el derecho y por el revés de la labor otras tres veces. Así que aumentamos solo en el derecho de la labor, solo los puntos que van entre las hebras. Y en el revés de la labor, tejemos los puntos que van en punto musgo del derecho y los puntos que van entre los marcadores del revés. Así que vamos a hacer esto un total de cinco veces. Como os dije, ya vamos por el segundo aumento. Nos quedan tres aumentos. Esto es para todas las tallas. En todas las tallas se hace siempre en cada espiga cinco aumentos, ya que necesitamos que eh, en el medio de la espiga, es decir, eh, donde aumentamos, necesitamos tener 11 puntos para volver a repetir el proceso. Así se van formando las espigas. Así que... Ahora, cuando ya lo tenga terminado, os lo enseño para que lo veáis visualmente y entendáis por qué necesitamos esos 11 puntos y cómo va quedando la espiga, que es súper fácil. Así que voy a terminar eh, de hacer los 5 aumentos y vuelvo para enseñaros cómo va quedando. Bueno, pues ya tengo los 5 aumentos, que os los voy a enseñar ahora para que los veáis bien en cámara. Veis, se ven 5 agujeritos a cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Veis? Entonces, eh, ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo, que es estos 5 puntos y estos 5 puntos vamos a cambiarlos a punto musgo y vamos a usar estos 11 puntos que tenemos en el centro de la espiga para comenzar una nueva. Y eso se hace igual en todas las tallas. Entonces os voy a enseñar cómo lo hago yo, ¿vale? Ya que si ahora mismo eh, en el derecho de la labor tejiésemos estos cinco puntos del derecho, nos iban a quedar en punto liso y nos iba a ver eh, se iba a ver como el cambio después de punto liso a punto musgo y no queda bien. Entonces yo lo voy a hacer de esta forma para que lo veáis. Es muy, muy sencillo, es muy sencillo de hacer. A mí, este canesú, la verdad, me gusta mucho. Entonces, voy a tejer estos cuatro puntos del derecho. Voy a quitar este marcador y los cinco puntos que tenemos, vamos a tejerlos del revés. Y entonces ya se van a ver como si fuese punto musgo, es como un punto musgo falso, ¿no? Después ya vamos a tejerlo todo de forma normal, ¿vale? En el revés de la labor, estos cinco puntos se tejerían del derecho y luego nada se seguirían tejiendo del derecho normal. Entonces, ahora lo que voy a hacer es bajar el hilo y vuelvo a poner el marcador para delimitar la sisa. Entonces aquí comenzaría. El nuevo dibujo de la espiga, vale. Entonces tejo 1 2 3 4 y 5 puntos del derecho. Hecho una hebra dejo un punto del derecho hecho otra hebra y tejo 5 puntos: 1 2 3 4 y 5 puntos del derecho vale, pues ahí tendría mi nuevo dibujo de, de sisa. entonces, después de poner el marcador para este nuevo dibujo de sisa de la espiga, vamos a tejer. vamos a tejer los cinco puntos de la anterior espiga del revés. Uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces quitamos el siguiente marcador, bajamos el hilo y tejemos los dos puntos de la manga. Quitamos el siguiente marcador y repetimos otra vez los 5 puntos del revés. 3 4 Y 5 ponemos el marcador para la nueva espiga. Bajamos el hilo y tejemos 5 puntos, 1 2 3 4 y 5 puntos, echamos una hebra, tejemos un punto del derecho, echamos una hebra y tejemos 5 puntos: 2, 3, 4 y 5. Y ahora ponemos el otro marcador y tejemos esos 5 puntos al revés. Bueno, pues esto lo vamos a ir haciendo a lo largo de toda esta vuelta por el derecho de la labor y nos va a ir quedando de esta forma, como veis aquí, que no se nota apenas el cambio de, de este punto que hemos tejido del revés al punto musgo, entonces nos va a ir quedando de esta forma. Cuando ya tenemos en, en esta vuelta eh, cerrados, por así decirlo, o cambiados a punto musgo los cinco puntos de la primera espiga y ya hemos comenzado la siguiente, vamos a repetir el proceso vamos a, a tejer los cinco aumentos y después de tener esos cinco aumentos volvemos a cerrar los cinco primeros y los cinco últimos puntos y usamos los 11 que tenemos en la zona central de la espiga para crear otra nueva espiga. así que vamos a ir repitiendo el proceso hasta tener los puntos necesarios para cada talla o los centímetros necesarios para calcular si lo hacéis por medidas Simplemente tenéis que calcular los centímetros que necesitáis, eh, hacer la regla de 3 y os salen los puntos necesarios. Así que yo voy a seguir aumentando hasta tener eh, los puntos y los centímetros necesarios para esta talla que es recién nacido. Como veis, aquí ya estoy terminando la segunda espiga. Ahora voy a pasar estos puntos, estos cinco puntos, a punto musgo y voy a empezar la nueva espiga con los 11 puntos que tengo contando las hebras así que voy a repetirlo para que veáis el proceso después es simplemente ir aumentando los puntos entre, entre las hebras y hacer la espiga un punto liso no tiene más como veis es súper sencillo entonces voy a tejer los primeros puntos en punto musgo que en este caso serían 3 4 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Recordar también hacer el ojal. Yo lo hago cada 9 hileras. ¿Veis? Mirad. Aquí tengo el primero y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así que voy a pasar estos cinco puntos de la segunda espiga a punto musgo, entonces los tejo del revés, tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora yo ya no voy a poner marcador porque me molesta un poco. Pero eh, pondríamos un marcador aquí para eh, saber que comenzamos aquí la nueva espiga, entonces bajo el hilo y tejo 5 puntos: 1 2 3 4 y 5 puntos y hecho una hebra, tejo un punto del derecho y hecho otra hebra y tejo 5 puntos, 1 2 3 4 y cinco puntos y aquí pondríamos el otro marcador para saber que aquí terminamos la, eh, la tercera espiga ahora vamos a tejer los siguientes cinco puntos del revés para cerrar el otro extremo de la segunda espiga Cuatro y cinco. Y ahora vamos a tejer los de la manga del derecho. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12. Y volvemos a repetir. En la siguiente cerraríamos estos 5 puntos, comenzaríamos ya con la tercera espiga tejiendo bueno pondríamos un marcador tejeríamos cinco puntos del derecho echaríamos una hebra tejeríamos un punto echaríamos otra hebra tejeríamos otros cinco puntos del derecho pondríamos el marcador y tejeríamos los siguientes cinco para cerrar la espiga del revés entonces ya en la siguiente hilera de, en la siguiente hilera en el derecho de la labor simplemente iríamos aumentando la espiga que es como os he enseñado antes y vamos a ir aumentando hasta tener como os decía antes eh, los puntos necesarios para cada talla así que yo voy a seguir y cuando tenga los puntos o los centímetros para esta talla Vuelvo y os enseño cómo queda el canesú. Después ya podéis hacer lo que queráis. Podéis ponerle manga larga como este que os enseñaba antes, podéis hacerle una manguita corta, que yo pues por ejemplo para una manga corta lo que haría sería nada, tejer unas hileras de punto bobo y cerrar los puntos. Podéis hacerlo jersey, podéis hacerlo eh, simplemente canesú para un para un para un batón, para un vestido, podéis hacerlo pelele, podéis hacer lo que queráis con, con este canesú ya que es muy tiene muchas variaciones. Así que yo voy a seguir y os enseño cómo queda el canesú y cuántos puntos son para cada talla, centímetros, etcétera. Así que nada, sigo y cuando termine vuelvo y os enseño. Y ahora cuando ya lo tengo listo lo que voy a hacer es con mi aguja lanera y un hilo, yo la verdad que cojo un, un hilo bastante largo, voy a introducir todos los puntos en el hilo. Entonces simplemente meto el hilo en la aguja y paso todos los puntos de la aguja recta al hilo. Así que voy a empezar a pasarlos todos y cuando los tenga ya os comento cuántos aumentos he hecho, cuántos puntos tengo, etc. Como veis ya tengo introducido eh, todos los puntos en el hilo. Yo lo que hago es pasarlos directamente, los saco de la aguja y los meto directamente todos en el hilo. Y si os resulta más fácil, lo mejor es que vayáis pasando un punto a un punto de la aguja recta a la aguja lanera para que así no se os pierda ninguno. Yo lo hago de esta forma porque me parece más sencillo pero bueno, como mejor os resulte. Así que como veis para esta talla que recién nacido, según mis cálculos, eh, yo para los 18 centímetros que tengo del delantero necesito 54 puntos, así que al final solo hice tres espigas y dos aumentos de la, de la cuarta espiga, entonces en total eh, los agujeritos que tendríamos si nosotros vamos a dividir así la espiga ya que va eh, la mitad para cada manga y la mitad para el delantero veis sería así como lo vamos a dividir de esta forma pues en total tendríamos agujeritos de la primera espiga 5 de la segunda otros 5 de la tercera otros 5 en total 15 y 2 de la última, 17. O sea, serían 17 agujeritos los que tendríamos. ¿Veis? 5, 10, 15 y 17. Que no se ve bien. Mirad, aquí, 17. Entonces, me daría unos 54 puntos. Ya que siempre, 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 como os digo, la espiega siempre se hace de 11 puntos. Da igual la talla que sea. Entonces, al final, cuando ya tenemos todos los aumentos hechos, que, que hemos hecho las espigas necesarias para llegar a esa cantidad de puntos, si lo hacéis por medidas o si lo hacéis como, como os digo yo, dándos los puntos, hileras, etcétera, la cantidad de espigas que tenéis que hacer, vamos a, a dividirlo después y estos puntos son impares. Entonces, eh, aunque la dividamos a la mitad, siempre uno de los dos lados, ya sea el delantero o la manga o la manga y la espalda, va a tener eh, uno un punto más que otro. Así que yo siempre añado de más los puntos en el delantero. Entonces ya tengo los 54 puntos. Para el resto de tallas sabéis que os lo dejo aquí abajo. Entonces ahora simplemente tendríamos que coger y hacer las mangas, que es lo que hago yo siempre. Primero hago las mangas y después ya cojo toda la espalda, siempre, siempre, siempre. O eh, si no lo sabéis, os lo digo. Hay que coger los puntos en dirección al primer punto que tenemos con, con el hilo, siempre, en esta dirección, ¿vale? Donde tengáis el hilo que habéis dejado en espera. Siempre la punta de la aguja hacia allí. Entonces cogeríamos una manga en esta dirección. Haremos la manga. Cogemos la otra manga también en esta dirección. Y ya después cogeríamos los puntos de la espalda en esta dirección, delantero y la otra espalda y tejeríamos. Ya podéis hacer eh, una rebeca, un jersey, un pelele. Dejarlo para lo que os comentaba antes, para un batón, el canesú de un batón. Eso podéis hacer lo que queráis. Entonces, os voy a decir ahora cuántos puntos dejamos para cada parte, para delantero serían 54, para las mangas serían 46 puntos, y para cada espalda serían 27 puntos. Esos serían los, los puntos que tendréis que, bueno los que vais a dividir para cada parte si lo hacéis como como yo os digo si es en medidas ya sabéis hasta que tengáis los centímetros necesarios para cada talla según vuestra muestra y vuestros cálculos los puntos que necesitéis para delantero, y después ya dividir qué es lo que hago yo. Yo lo que hago es aumentar hasta los centímetros que necesito de delantero, y cuando ya tengo aumentado hasta los centímetros que tengo de delantero, ya después eh, lo que hago es para la espalda, cojo de la mitad de la espiga para hasta el final del canesú, del y después para manga. Cogería esta parte, una mitad de la espiga y la otra mitad. Y como os comentaba antes, siempre de la espiga, como son impares, pues cojo un punto más para el delantero y para la espalda. Entonces, aquí, como tendría, ¿veis? Mirad, tengo estos dos agujeritos, entonces serían el punto del agujerito, dos. 4, 5, pues entonces cogería 3 para la espalda y 2 para la manga. Entonces lo que hago es contar desde aquí, voy contando hasta los dos puntos de la espiga, de la otra espiga, y aquí ya tendría los puntos de la manga. Yo lo hago así, me parece bastante sencillo, entonces lo hago de esta forma. Para el resto de detalles, ya sabéis que siempre os lo dejo. El vídeo para que podáis hacerlo en la talla que más os guste, pero siempre con, con, con las agujas que os marco al principio. Y bueno, evidentemente, yo estoy haciéndolo con algodón, podéis hacerlo también con lana, pero que sea específico para esas agujas. Así que nada, yo lo que voy a hacer es eh, seguir tejiéndolos. Voy a enseñar. Eh, el resultado final en mi cuenta de Instagram, que si no me seguís os la dejo aquí abajo para que veáis, bueno, pues los trabajos que tengo, etcétera. Y nada, voy a hacer un jerseycito de manguita corta y os voy a subir el resultado. Así que hasta aquí estaría el vídeo de este canesú que la verdad me parece una monada, y podéis hacer con él lo que más os guste, como os acabo de comentar, tiene Muchas posibilidades y es muy 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 bonito y muy ponible. A mí me encanta, es un canesú que me encanta. Así que espero que os haya gustado muchísimo este canesú. Si no estáis suscritas a mi canal, suscribiros y darle a la campanita de notificaciones para que así cada vez que suba un vídeo os una notificación a vuestro dispositivo. También podéis eh, inscribiros en el canal pagando una membresía que es 1,99 el mes y se os mandarían eh, patrones en los vídeos que voy subiendo. Son patrones que están completamente redactados paso a paso con todas las tallas y si no, bueno, pues podéis estar suscritas de forma gratuita al canal. Y ya sabéis que yo en los vídeos siempre os dejo os intento dejar las explicaciones para todas las tallas. Evidentemente no está igual de redactado que en un patrón, pero bueno, para que podáis hacer las tallas como todo el mundo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y os mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo tutorial.